En el pleno ordinario de enero celebrado este lunes, la alcaldesa de la Villa de Ingenio, Ana Hernández, dio cuenta de las inversiones que va a recibir este año el ayuntamiento de fondos supramunicipales procedentes del Cabildo, Gobierno de Canarias y del FEDER, además de los que aporta el propio ayuntamiento, que ascienden a 18.637.411,36 euros y que están destinados a financiar proyectos para el desarrollo urbano y social del municipio. Entre las ayudas más destacadas figuran 3 millones para el comienzo de las obras de la circunvalación Ingenio Agüimes, de una inversión plurianual total de 11 millones, la construcción de viviendas sociales en el barrio del Cristo, 1.968.933 euros. 970.000 euros para la nueva escuela infantil y 300.000 para la redacción de la conexión del nudo viario con la Gran Canaria 1, provenientes de fondos del Gobierno de Canarias, además de 2.543.704,80 euros para desarrollar ocho programas de formación en alternancia con el empleo. La mejora del Centro Cívico de Carrizal, para la que hay destinados un millón cuatrocientos mil, la redacción del proyecto y la ejecución de la nueva biblioteca en el edificio del Casino de Ingenio, setecientos mil quinientos con treinta además del Plan de Empleo para Hogares sin Recursos, quinientos mil. Figuran en el FEDECAM 2021-2022, que cuenta con una inversión total de 2.688.518,36 euros para las dos anualidades y en la que participan Gobierno Regional y el Ayuntamiento. El proyecto de rehabilitación de las viviendas sociales de Cuesta Caballero tendrá 1.750.150,60 euros que cofinancian Gobierno de España, Gobierno de Canarias, Cabildo y Ayuntamiento. Por parte del Cabildo, las inversiones alcanzan los 3,7 millones de euros, siendo las inversiones principales la ejecución de las dos fases de la rehabilitación de las viviendas sociales del Sequero, que superan 1,1 millones, la gestión integral del centro sociosanitario, 771.150, de una inversión total de 1.542.300 euros, la redacción del proyecto de la nueva residencia de mayores en el Montragón. 200.000 euros, de una inversión total de 9 millones. El cambio de la cubierta de la piscina municipal, 410.000 euros. Las mejoras en las redes generales de servicios en la avenida de los artesanos y otras calles adyacentes, 334.029,18 euros. Y la compra de los terrenos de las cobas del Palomar, 40.000 euros, entre otras.